Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. En este vídeo de hoy os traigo, pues como lo habéis podido ver en el título, evidentemente, pues un vídeo especial para responderos preguntas que, bueno, me habéis hecho a través de las redes sociales como Instagram o Facebook, el cual os voy a dejar en la cajita de información por si queréis preguntarme por allí cositas o si queréis seguirme, pues también podéis. Y anunciaros que, bueno, que este vídeo va a ser el primero de una serie de vídeos en la que pues voy a intentar resolver todas vuestras dudas acerca tanto de maquillaje como todas aquellas preguntas que queráis hacerme, ya que incluso hay alguna pregunta de índole personal y que mientras se pueda responder, yo voy a responder. Y nada, que toméis este vídeo como referencia para... no como referencia, que ha sonado un poquito así, ¿no? Pero que utilicéis este vídeo para dejarme todas vuestras preguntas, ¿vale? Aquí en los comentarios, preguntarme cualquier cosita que se os ocurra, que queráis saber, porque yo en próximos vídeos los voy a ir contestando, ¿de acuerdo? Bien, pues recordaros otra cosa muy importante. Estoy subiendo muchos vídeos últimamente también a mi otro canal, que tengo otro canal que se llama Paseando con Inma. En este canal lo que hago es pues dar paseos por ciudades, por zonas de Europa y demás, donde pues voy y nada, y que lo comparto con vosotras. El canal, ya os digo, se llama Paseando con Inma y hay vídeos que son muy bonitos de ver, la verdad os los recomiendo. Así es que os dejo también el link por aquí debajo para que si queréis suscribiros y seguirme por aquellos lugares donde voy, pues por mí, perfecto, yo acepto vuestra compañía. Bien, pues vamos con las preguntas. Bien, pues la pregunta es la siguiente, me la hace Maika Brujita 86. Hola Maika, que te conozco personalmente, gracias por haberme preguntado. Y me dice, ¿qué base de maquillaje me recomiendas que no sea muy cara para pieles sensibles, con rojeces, que tape y deje un efecto terciopelado? Bueno, bien, este efecto es un tanto difícil de conseguir en una base de maquillaje especialmente indicada para pieles sensibles, el efecto aterciopelado. Pero, Maika, la puedes conseguir perfectamente. Ahora, el precio, no creo que sea un precio excesivamente barato ni excesivamente caro. Te explico. Yo, antes que nada, te recomiendo que sí que utilices una hidratante, como por ejemplo de la marca Bioderm, que sea para pieles sensibles, que te aporte mucha agua y eso perfectamente lo puedes encontrar en cualquier perfumería. Pero sobre todo lo que yo insistiría más es en que aplicaras una prebase en un tono un tanto verdoso, que no sea excesivamente verde, de la marca que sea, siempre que sea pues no testada en animales, mucho mejor, que no sea demasiado química, también mucho mejor, especialmente indicada para pieles sensibles. Ahora mismo no recuerdo ninguna marca en concreto que sea especialmente indicada para pieles sensibles, pero las tienes. Bien, una vez te aplicas lo que es el corrector, ¿vale? Lo que es la prebase correctora en tono verde, te recomiendo que utilices un maquillaje mineral que hay de la marca Vichy, que es en polvo. Este maquillaje tiene un efecto cubriente bastante importante, sin verse la piel excesivamente maquillada, se ve bastante natural, se difumina muy bien con la piel y consigue además un acabado así como buscas tú, un tanto terciopelado, y además al tener esos componentes minerales te va a estar protegiendo, te va a estar rehidratando y te va a estar cuidando la piel. La duración de este maquillaje también es extensa y bueno, si me acuerdo te dejaré una fotito por aquí, Maika, para que lo veas, ¿de acuerdo? Vale, en Instagram Nefere también me dice, ¿tú que eres maquilladora, ¿qué tonalidades crees que resaltan más unos ojos azul grisáceos? Así son los míos y para sacarle más partido, gracias. Vale, tonalidades en azul grisáceo. Esto de que a cada tipo de ojo le va determinado color, pues sí y no. Es una regla que, bueno, que hay que mirarla, hay que saberla, pero tampoco hay que seguirla a rajatabla. Yo, a lo largo de mi experiencia maquillando ojos y caras y labios, evidentemente, pues os puedo decir que unos ojos, o te puedo decir, Nefere, que unos ojos azul grisáceo los puedes maquillar perfectamente dentro de esas mismas tonalidades, siempre que no sean excesivamente fríos, o sea, dentro de la misma gama, sino que sean un tanto más oscuros,
Puedes utilizar un azul cromo, puedes utilizar un gris oscuro, puedes utilizar negro, evidentemente, puedes utilizar azules, azules eléctricos no, pero azul marino le iría genial a tu tipo de ojo también. E incluso yo le metería verdes grisáceos, también te podrían quedar muy muy bonitos. Y sobre todo las tonalidades neutras, pero que no sean neutras al marrón, sino que tengan un ligero toque cobrizo o incluso rojizo. Yo creo que le irían bastante bien. Yo creo que sí. Pruébalo y ya me dirás. Vanessa Ayuso me pregunta, me gustaría saber el uso de los correctores y las formas de aplicarlo, es decir, qué color se usa para cada imperfección, si va antes o después de la base y si hay que combinar varios de ellos. Vale, Vanessa, esta pregunta es muy extensa para responderla detenidamente, pero voy a hacer digamos, un ligero apunte. Bien, los correctores yo prefiero aplicarlos antes, sobre todo si son correctores de color, ¿vale? Te explico, el corrector de color hay que aplicarlo antes de la base porque si lo aplicas después, el color que tenga el corrector se va a notar, ¿vale? Hay distintas formas de distintos tonos de corrector. Está el verde que tapa las rojeces, está el rosa o lavanda que digamos que podría reavivar una piel algo más cetrina para darle un toque más de color. Y están los correctores amarillos también que digamos va a neutralizar esas ojeras muy oscuras o muy marcadas en tonalidades moradas. Y bueno, están los clásicos correctores de color beige, que son pues para cualquier tipo de imperfección y que son muy generales, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo usarlos? Ya te he dicho, los correctores de color siempre debajo de la base de maquillaje y los correctores beige y todo este tipo de cosas yo recomiendo utilizarlos encima de la base de maquillaje. ¿Por qué? Bien, es muy sencillo. Yo creo que es mejor aplicar primero la base de maquillaje. Y que si vemos que con la base de maquillaje no nos ha cubierto esas imperfecciones que queremos tapar, pues entonces ya tiramos del corrector, lo aplicamos en las determinadas zonas, lo difuminamos, lo trabajamos y perfecto. Si por el contrario vemos que aplicando la base de maquillaje ya se ha cubierto totalmente nuestra imperfección, pues ¿para qué poner más productos, no? Menos es más. Vale, L. Plaza Nicolau me pregunta, ¿por qué te fuiste a Alemania? ¿Cuándo? ¿Cómo te adaptaste? ¿Y cuál es tu día a día allí? Besos, un poco personal, pero es una curiosidad. Te alabo el gusto de ser tan decidida. Bueno, L. Plaza Nicolau, un saludo. Comentarte. Primero, en Alemania no estoy, estoy en Estrasburgo, que es una ciudad de Francia, pero que es frontera con Alemania. Por lo tanto, muchas veces me ves que voy a Alemania porque lo tengo a 2 minutos, ¿vale? Entonces, comentarte, ¿cómo te adaptaste y cuál es tu día allí y cuándo me fui y por qué? Vale. Me vine hace 2 años, en julio del 2012. Me vine principalmente porque, pues, a mi marido pues le dieron la oportunidad de venir a trabajar aquí. Y bueno, como yo no estaba fija en Mac, que a pesar de llevar 2 años pues estaba en modo eventual y trabajaba muchísimo, la verdad, pero no estaba fija, entonces pues no tenía ningún contrato que romper ni nada y me apetecía bastante venir para acá y conocer mundo porque yo no había salido mucho de España y me pareció que era una oportunidad increíble de estar aquí un tiempecito. Y nada, ¿que cómo me adapté? Pues todavía no he terminado de adaptarme. Yo creo que, según dicen todos los psicólogos, tardas unos 5 años de media en adaptarte a un país extranjero. Y bueno, yo llevo 2 y medio, ya casi 3, y todavía no estoy adaptada al 100%. Tened en cuenta que son muchos años viviendo en tu país de origen y que de repente irte a otro país, pues la verdad es muy complicado, es muy difícil, psicológicamente afecta bastante y bueno, pues tienes que empezar una nueva vida y es complicado. Entonces, por eso digo que adaptarte todavía no me he adaptado del todo, pero puedo daros un consejo a todos aquellos que estéis fuera y es que viváis el día a día. Que no os pongáis metas de futuro
muy muy importantes porque la frustración puede llegar a ser bastante intensa y tomaros las cosas con sentido del humor porque hay cosas negativas que vais a vivir seguro y sobre todo adaptarte al ritmo de vida de la ciudad, los horarios, las costumbres, las fiestas, es súper importante para adaptarte a tu lugar. Esto es un tema del que podría hablar muchísimo, pero bueno, no quiero acaparar mucho este vídeo con este tema, pero vamos, ahí te he respondido algunas cositas y espero que eso. Te alabo el gusto de ser tan decidida. Bueno, pues muchas gracias. Gutirami, me gustaría saber más de cómo aplicar el corrector porque los que he usado siento que no me tapa la ojera bien. Gracias. Bueno, el corrector ya has visto Gutirami que se aplica de una manera muy muy sencilla. En miles de vídeos lo has podido comprobar, no solo en los míos sino en el resto de mis compañeras. Siento que no te tapa la ojera bien, perdón. Bueno, quizá no has encontrado todavía el corrector adecuado. Te recomiendo que vayas a un stand de MAC y que te prueben el corrector Pro Longwear, que es una maravilla, y el corrector Studio. Creo que se llamaba así. El corrector Studio. Studio Fix, si no me equivoco. Porque son una pasada, ¿vale? Cubren muy muy bien y te recomiendo que te pases por un stand que sin ningún compromiso te lo van a probar. Perdón. Hola Inma, me gustaría saber qué lápiz debería usar para resaltar el color de ojos marrón clarito con verde oscuro. Bueno, pues toda la gama de los marrones, toda la gama de los verdes, todas, ¿eh? O sea, desde el marrón cobrizo al marrón rojizo, al verde dorado, al verde grisáceo. ¿Y qué más? Pues el negro, por supuesto, que te va. Bien, Silvina me pone: me gustaría saber qué tipo de base me recomiendas, ya que tengo piel grasa y el clima en mi país en verano es tropical, más de 28 grados con bastante humedad. Muchísimas gracias. Vale, Silvina, te comento. Te recomiendo una base de maquillaje como puede ser la Pro Longwear de MAC, la Color Stay de Revlon e incluso la Time Wise de Mary Kay, porque son bases que yo he probado en climas muy muy húmedos de calor, ¿de acuerdo? Y la verdad que funciona muy muy bien, cualquiera de ellos están muy bien. Keisla0190 me dice: me gustaría saber qué tipo de bases de maquillajes o rutinas, por llamarle de una forma, podrías recomendar para cutis grasos. Soy del Caribe y el clima no favorece. Lo mismo, Pro Longwear de MAC es impresionante, Time Wise de Mary Kay también está muy muy bien y Color Stay de Revlon también es una pasada para ese tipo de climas, ¿de acuerdo? Elena5577, ¿por qué decidiste vivir en Francia? ¿Trabajas allí de maquilladora? Gracias, me encantan tus vídeos. Pues de nada, por ver mis vídeos, Elena, y bueno, decidí venirme a vivir a Francia. Bueno, ya lo he comentado antes, fue una oportunidad de trabajo de mi marido, me quise venir con él para vivir la experiencia y sobre todo, bueno, me pones aquí que trabajo aquí de maquilladora. Bueno, pues trabajo lo que puedo, trabajo de maquilladora lo que puedo, lo que me sale. La verdad que es poco porque es complicado, el idioma no lo domino al 100%, pero básicamente pues si me sale algo pues lo cojo. Y también trabajo mucho por internet, ¿vale? También hago cositas por internet y demás y ya está. Bueno, pues esas son todas las preguntas que me habéis dejado en mi Instagram. Recordaros que tenéis los links a las redes sociales aquí debajo en la cajita de información, pero si queréis hacerme alguna pregunta os ruego que utilicéis este vídeo para ponérmelo en los comentarios y así yo en los próximos vídeos poder contestarlo y así no se me pierde ninguna, porque seguramente se me ha perdido alguna pregunta por ahí o en Facebook o en Instagram. Pero vamos, que espero que os haya gustado, espero vuestras preguntas, nos vemos en el próximo vídeo y nada, que hasta luego, un besito, chao.